Hey. Coming out of contact with nature. Sé que mi cabello es un pelito. Un corte de pelo. ¿Qué les puedo decir? Tienen que respirar esa vibra positiva. Elevarla. Hay que elevar la frecuencia, elevar la vibración. Hoy les quiero hablar, les quiero hacer un corto. A decirles rapidito que hay mucha gente que ya está despertando. Hay muchísima gente que está despertando y se está dando cuenta que esto es una simulación. Ponte tú. Estamos siendo oprimidos durante tanto tiempo. De que fuimos criados, básicamente de que fuimos niños. Y a la gente ya está todo eso. Y a la gente ya está todo eso. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, ya la gente ya está empezando a responder, está empezando a actuar, está empezando a conectarse con la naturaleza, está empezando a. Y está empezando a darse cuenta, a darse cuenta de las cosas. Y que hay mucha manipulación. Ya la gente está empezando a pensar no con miedo, sino con amor. Y eso es muy importante. Eso es. Mayormente la gente que está buscando la verdad, que está buscando encontrar nuestra forma superior, la mejor forma de ser de nosotros, nuestra mejor versión. Bueno, ¿qué les quiero decir con esto? Muchísimas cosas van a empezar a cambiar. Presten atención a los mensajes del universo. El reto de la semana de vegana. Coman vegetales. Pueden interpretar los mensajes por lo que comemos. Las frutas, vegetales. Y también lo que la gente nos dice. Algunas personas. O sea, el universo se manifiesta también a través de las personas. Entonces hay que prestar, que estar pendiente con eso, pues. Esto es muy importante. Mucha gente está con el miedo del COVID, con el miedo de la opresión, de. Se ha dicho que la marca de la bestia es real. Es una marca la cual los quiere mantener dormidos para siempre.
Me dicen que todo aquel que no tenga la marca no va a tener derecho a comprar, a vivir, a viajar. Eso. Todo eso es manipulación. La marca de la bestia sí es cierta y hay que estar muy, muy, muy mosca con eso. Todo aquel que tenga la marca de la bestia también quiere decir su nombre. Nombre del más impuro, y también sale en forma de un barcode cuadrado, y también está mostrando fotos con pasaportes con la marca de la bestia. Eva. Ahí pueden ver las fotos. O sea, ya es una cosa que estás pasando ya por eso. Tienes que estar pendiente. Porque eso es. Mira. Ya. La bestia ya. Es algo que no queremos. Pero al fin y al cabo. Todo este problema del COVID y cómo reaccionamos con respecto a esto, lo único que estás creando es división. Lo que crea la división y también lo que crea es, bueno, guerras, pues como por ejemplo del caso de Putin, la guerra de Rusia y Ucrania. Hay que recordar que somos una especie desarrollada y somos una especie avanzada. Pero ¿qué es lo que pasa? Siendo una especie avanzada en el planeta Tierra, aún tenemos que pagar por nuestra forma de vida. Ah, déjame decir esto de nuevo. Nosotros estamos pagando, o sea, nosotros somos la raza más inteligente en esta tierra y tenemos que pagar por nuestra forma de vida. O sea, sí, eso es mayormente lo que es ego y ego ve a otros caer, está en una competencia constante, pero mayormente egoísmo, no se gana nada con eso. Estamos pensando en que mientras más uno tiene, uno es mejor, cuando en realidad no es así. Cuando en realidad ayudamos a lo que a nuestro prójimo, a nuestra familia, a nuestros amigos, y ellos, o sea, cuando ellos suben, tú subes, ¿sí me entiendes? Es así como hay que pensar, toditos debemos pensar así. Porque cuando, por ejemplo, una compañía que es exitosa, por ejemplo, vamos a ponerte, no sé cuál es ahorita, una compañía ideal. Quiere decir, oye, un buen tiempo, un tiempo justo para todos, un equilibrio justo para todos. Uno no debería de sobretrabajar mientras el otro hace tal y tal cosa. O sea, debería de haber un equilibrio en la cual ambas partes están de acuerdo y están cómodos también. No solamente de acuerdo, porque, o sea, puedes estar de acuerdo con una vaina, pero estás de acuerdo no por necesidad, sino estás de acuerdo porque estás cómodo, güey. Tú sabes que todo va a funcionar a lo mejor para ti. Es muy importante.
Y bueno, por lo que le vengo diciendo, muchísimo cuidado con la marca de la bestia, que eso es muy muy cierto. Hagan yoga, coman frutas y verduras, meditar, mantener el chakras alineados, un cuerpo sano, porque nuestra riqueza se proyecta a través de de nuestra salud. ¿Okay? La riqueza se proyecta a través de nuestra salud. Es así. Bueno, una vez más, yo espero les haya gustado el mensaje de hoy y yo le voy a seguir con más. El sol viene con todo. Muy agradecido eternamente por su lealtad. Ya que una vez, bueno, la vida, una de mis vidas pasadas en la mitología griega, yo era Helios, el dios del sol. Impresionante. Estoy muy contento. Shout out to Ralph Mark for waking me up. You're amazing, brother. And I'll continue spreading the word through Spanish. But you can still speak to another 25 countries. Y bueno, pasen un buen día. Y pues, chao.